Hey, muy buenas a todos. Mi nombre es Blas. Recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo. Bueno, aquí estamos en una resaria aquí en la 40, a como alrededor de 70 millas al este de Nashville. Estoy aproximadamente a 600 millas de la casa. So, estamos como alrededor de la 1 de la mañana, pienso que llego por allá. Recuerden que la carga es para desde el lunes. Anoche manejé como 6 horas, nada más, casi 7. Como les he dicho, todo va bien, gracias a Dios. Ahora como que comenzó a caer hielo por acá. Ya viene una tormenta bien grande para el Northeast. Incluso ya dijeron que no pueden haber camiones en la calle vacío a partir desde las 12 del mediodía. Eso el día 31 de enero del 2021. 31 de enero del 2021 no van a querer camiones en Pensilvania, en el Northeast, en el área donde yo vivo. Así que si tienen un delivery o algo, van a tener que aguantarse. No se sabe si yo voy a dejar la carga el lunes. Ahí le voy a informar a ver qué va pasando. Le voy a estar diciendo. Oye, me acabo de levantar. Ahorita comer algo, si Dios quiere. Cuando me dé hambre. Vamos a ver qué hay por aquí. A caminar, enseñarle unas cuantas cosas aquí en el camión. ¿Qué hay para seguir la ruta? Mira qué belleza eso, la naturaleza. Yo estoy haciendo esto ahora y mira como no hay ni una hoja. Pero tú verás que de aquí a 3 meses esto va a estar verdecito. Va a ser bien agradable estar aquí. Pueden ver, ahí está la máquina. El que me da de comer a mí. Miren esto, de que no overnight parking. Solamente te puedes parquear por 2 horas acá. No, nada, la gente se queda a dormir. Chequeando bien. Voy a enseñar algo aquí. Viendo bien. Mira cómo se daña la carretera aquí, los camiones. ¿Está viendo? El hoyo que le hace esto, el peso de los camiones, eso en el verano que la tierra se pone blandita. Esto, para los que no saben, eso para cortar la brisa. Esto por acá, eso. Y miren acá, qué lejos tuvo que poner la goma, casi hasta atrás. Miren, casi en el número 10. Miren ese pin que está ahí, eso tiene que... Míralo, ¿dónde está? Míralo ahí. Ese pin, eso se mueve y entra y tú puedes mover la goma. Aquí tengo una respuesta también. Mírala ahí. ¿Por qué no la puse más para adelante? Porque la carga no está bien balanceada. Tengo 32.500 en el drive. Y aquí tengo 33.300 atrás. Si muevo la goma para atrás un poquito, no va a pasar nada. El peso siempre se va a quedar ahí. So, por eso está un poquito más lejos de lo normal. Pero cuando llega a Pensilvania, yo lo que hago es que cuando cojo la otra carga, la pongo por aquí. Por aquí. En Virginia es ilegal andar con la goma hasta aquí atrás. Si tú la pones hasta atrás, es ilegal en Virginia andar. So, fue lo mejor que yo pude hacer. Miren, recuerden de siempre poner su candadito. Le chequea todo que esté bien. Aquí vamos. También. Estos alambres aquí se parten mucho. Eso. Entonces hay que mantener el ojo con eso, que no estés rozando con nada. Lo otro día encontré algo roto ahí abajo,
que si lo hubiera dejado quieto, me había roto, me había hecho un daño. Entonces el fifth lo tengo bien para atrás también. Bien para atrás. Mira la temperatura como está. A 22. Eso está bien. Ese heladito va bien de bien. Bien de bien va ese heladito. Bueno, muchachos, eso fue el reporte de hoy. Hablamos mañana. Yo llego a la casa como alrededor de las 2 de la mañana. Le dije, le voy a estar enseñando el camión, el que estoy preparando, para que vean el progreso. Le hago un videito mañana bien cortitico como este, de 5 minutos. Y muchas, 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 muchas gracias por suscribirse al canal. Y saludo a Cristian en Argentina, que está él, siempre pendiente. Bendiciones para ti. Mi nombre es Blas.